Al llegar a la capilla de San Lorenzo, la imagen de Nuestra Señora fue colocada en el nicho principal del altar mayor y el santo patrono fue colocado en otro sitio. Dar el lugar a María Santísima, sin duda, no le molestaría a San Lorenzo. Sin embargo, el sacristán no pensaba lo mismo. Se llenó de profundo sentimiento al ver que habían desplazado al glorioso mártir, de quien era gran devoto. Por 3 noches continuas, el sacristán quitaba del nicho principal la imagen de la Santísima Virgen y colocaba la de San Lorenzo. Sin embargo, a la mañana de cada día, ante su sorpresa, volvía a encontrar la santa imagen de la Virgen en el lugar donde la habían colocado los religiosos. Los franciscanos, al mirar este signo como una petición especial de la bienaventurada Virgen María de permanecer en este lugar, celebraron una misa solemne en acción de gracias por los beneficios recibidos y colocaron la imagen de modo definitivo en ese sitio. Desde aquel entonces comenzó la veneración a Nuestra Madre Santísima, a quien se le llamó Virgen de Ocotlatía, es decir, la Señora del Ocote que Arde, y a quien con filial cariño se le llama Nuestra Señora de Ocotlán, convirtiéndose así en fuente de esperanza y verdadera alegría para nuestro pueblo. La Basílica de Ocotlán es un lugar donde podemos cantar, como María, las maravillas del Señor. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humanidad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Glorifiquemos al Señor porque ha manifestado su misericordia a nuestro pueblo, por medio de María, que nos ha visitado y se ha quedado con nosotros en Ocotlán. María es la tierna, amable y paciente madre que nos invita a reconocer la misericordia de Dios, a través de signos sencillos de la vida ordinaria, como el agua, signo de vida, y que ella nos dio como manifestación de la misericordia de Dios. María no nos deja solos, está con nosotros, nos acompaña, lucha y sostiene a los cristianos en el combate. Así como se quedó con su prima Santa Isabel durante 3 meses, así también se ha quedado con nosotros en Ocotlán.